Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Mora y estoy muy feliz de que estén con nosotros de nuevo en el ABC de los padres. Una de las preocupaciones más frecuentes de las mamás es con respecto al lenguaje de sus hijos. Y es que es casi imposible evitar preocuparse cuando tienen cerca otro niño con una edad similar y que es capaz de decir varias oraciones con toda claridad. Así que le he pedido a mi buena amiga, la neuropsicopedagoga Natalia Calderón, que nos hable un poco acerca del desarrollo tardío del lenguaje. Gracias, Pri. Y es que los niños y las niñas adquieren el desarrollo del lenguaje fundamentalmente de la familia, de la parte social. Eso les permite acceder en las primeras etapas del lenguaje. Sin lugar a duda, el lenguaje es fundamental. Como terapeuta del lenguaje les puedo decir que es la base del aprendizaje. O sea, es un puente de acceso a diversas e innumerables situaciones de aprendizaje. Sin embargo, no todos los niños, lógicamente, avanzan igual o progresan igual. Y a veces podemos encontrar que hay un desarrollo tardío o del lenguaje o específicamente del habla cuando hablamos de la articulación. Así que es importante entender que hay determinadas edades que nos pueden dar los signos para pensar si hay un retraso o no, cuando se les dificulta unir palabras, frases y va en relación a su edad cronológica. Es importante saber qué cosas son esperables y cuáles no en el desarrollo del habla, que es la parte más oral, y el lenguaje, que es todo, para ayudar a entender si el niño presenta un desarrollo adecuado o no. Generalmente entre los 2 y 3 años, ¿verdad?, los padres somos testigos de una gran explosión maravillosa de vocabulario de los niños. El vocabulario aumenta, por supuesto, a un ritmo a veces que nosotros ni siquiera podemos contar, es vertiginoso, y ahí empieza a haber una combinación de 2 o 3 palabras para formar oraciones. Y así como va en notable aumento, también al mismo tiempo la comprensión. Y ahí es importante recordar que el habla es una cosa y el lenguaje es otra, ¿verdad? El habla específicamente tiene que ver con la articulación, con la expresión verbal del lenguaje e incluye la articulación o lo que conocemos como pronunciación, que es la manera en que se forman las palabras. Y cuando estamos frente a un retraso del habla, entonces es donde nosotros notamos que esos sonidos aparecen en forma desfasada. Digamos que de 6 años, de 6 a 10 meses, ¿verdad?, se espera que el niño tenga sonidos y que pueda hacer comunicación visual y que tenga todo ese sistema de expresión y recepción de la información, ¿verdad?, que es una forma de comprender y ser comprendidos. Así que los invito a estar muy atentos para observar si hay señales de algún retraso, ya sea en el lenguaje o en el aula, para visitar, por supuesto, a un profesional en terapia de lenguaje. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. A veces los retrasos pueden ser un signo de advertencia de un problema más grave, como pérdida auditiva, retraso del desarrollo en otras áreas o incluso un trastorno del espectro autista. Los retrasos del lenguaje al inicio de la infancia también podrían ser un signo de un problema de aprendizaje que posiblemente no se diagnostique hasta los años escolares. Es importante que le hagan una evaluación a su hijo si usted está preocupado por su desarrollo del lenguaje. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Recientemente he recibido muchas consultas sobre qué hacer si el bebé muerde. Mi respuesta es sencilla. Simplemente dígale no y sepárelo de usted. Está muy pequeño para comprender que si usted le explica que morder duele o que no se hace o que lo lastima. Es muy común que juguemos con nuestros hijos a morderlos o a perseguirlos y morderle las nalguillas. A menudo explico a nuestros papás acá en Baby Center que este juego no es recomendable, ya que el niño va a repetir esta conducta con otros niños o con otras personas sin medir las consecuencias. Por otra parte, hay padres que como estrategia muerden a sus hijos con la intención de mostrarle que esto duele y esperando que así el niño corrija la conducta. Por favor, no lo haga, ya que lo confunde, lo asusta y un niño pequeño no tiene la capacidad de comprender el motivo por el que usted lo mordió. En Baby Center compartimos estrategias para apoyarles en todo el proceso de formación de sus hijos, porque somos mucho más que estimulación temprana. Somos
expertos en bebés. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al WhatsApp 8686-2229. Baby Center presentó el ABC del bebé. Enfagrow, única con MFGM y con niveles clínicamente probados de DHA. Apoya un desarrollo mental y el aprendizaje. Impulsemos lo extraordinario con Enfagrow. Pri, mi hijo ni siquiera prueba la fruta. No le gustan los vegetales y ni siquiera los ha probado. Esos son solo algunos de los comentarios que leo casi a diario en mis redes sociales. Por supuesto que son mamás preocupadísimas por la alimentación de sus hijos. Y por esta razón le pedí a la doctora Rodríguez que nos comparta algunas ideas para que los niños consuman estos alimentos. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Encantada de estar una vez más en el programa. Como comentó Pri, les compartiré algunas ideas para mejorar el consumo de frutas y vegetales en nuestros hijos. Siempre en la consulta, los padres me cuentan lo difícil que se torna el consumo de las frutas y vegetales a medida que los chicos van creciendo. Cuando nuestros hijos son bebés e iniciamos la alimentación complementaria, a los 6 meses, lo hacemos con frutas y vegetales. Entonces, ¿por qué conforme pasa el tiempo ya no quieren estos alimentos? Esto se da por los cambios que vamos haciendo en la alimentación conforme los niños van creciendo. La introducción de otros alimentos poco saludables cambia el paladar de nuestros hijos y genera una preferencia hacia ellos. Pero entonces, ¿cómo lograr que vuelvan a consumir frutas y vegetales? Aquí les comparto algunas ideas para lograrlo. Número 1. Involucre a sus hijos en la preparación. Por ejemplo, con cortadores de galletas hagan figuras con las frutas, estrellas de manzana o arbolitos de sandía. En fin, cualquier cortador de galletas que usted tenga en casa será genial para que ellos se diviertan y consuman más fruta. 2. Haga con sus hijos personajes con los vegetales y frutas. Por ejemplo, un gusanito con tomatitos cherry, con cabeza de uva y antenas de brócoli. Un oso con rodajas de naranja y orejas de fresa. Unas geniales tortugas hechas con manzana verde. Esta actividad nos ayuda a reforzar poco a poco el consumo de las frutas y vegetales y compartir en familia. Y número 3. Siempre pregúntele a su hijo cuál es su vegetal y fruta preferida y anímelo a probar uno diferente a la semana. Así usted lo puede incluir en la preparación de una forma divertida. Recuerde que usted es el mejor ejemplo para sus hijos. Consuma frutas y vegetales diariamente. Ojalá puedan aplicar estas sugerencias en casa. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora. Y es que nuestro ejemplo es importante. Cuando Cris estaba pequeñita, casi no comía carne. Y recuerdo mi angustia y la compartí con el pediatra, que me preguntó: y Pri, ¿cuánta carne come usted? Yo en esa época casi no comía carne y después de ver la expresión del doctor entendí que Cristín estaba imitando mi conducta. Así que si queremos que coma espinacas, debemos servirlas y comerlas nosotras con toda la emoción que podamos tener. Eso vale más que regaños, presiones y chantajes. La realidad es que prácticamente ningún niño pide espinacas por inspiración propia. No se vayan, que solo nos vamos un momentito a los comerciales y al regreso hablaremos de la importancia de los abuelos en la vida de los niños. Ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres.
Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a St. Joseph's School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Los abuelos forman parte fundamental de la vida de los niños. Pudimos comprobar cuánto los extrañamos durante el tiempo que ha durado esta cuarentena. Y es que el papel de los abuelos va mucho más allá de hacerse cargo de cuidar a los niños cuando los padres trabajan o necesitan un favor especial. Los abuelos transmiten valores, enseñan conocimientos, experiencias nuevas y mucho amor. Tienen una gran influencia sobre lo que hacemos o no hacemos. Además, los abuelos pueden aportar muchos beneficios a sus nietos como los siguientes. Equilibrio emocional. Los abuelos pueden ser un gran apoyo para los niños cuando tienen un problema. Sus padres se divorcian o un familiar enferma o fallece. También los abuelos transmiten valores. Los nietos pueden aprender valores de sus abuelos como la tolerancia, el respeto, el amor, la paciencia o el esfuerzo, entre otros. La diversión, porque los abuelos rejuvenecen en contacto con sus nietos y les podrás ver jugar, reírse y bromear. Algo importante es que los abuelos ayudan en la desconexión de la tecnología. Vivimos en un mundo totalmente digitalizado. Y muchos niños pasan gran parte de su tiempo libre pegados a una pantalla. Pero con sus abuelos aprenden a volver a lo sencillo y a lo cotidiano. Los abuelos también dan ejemplo. Los niños ven en sus abuelos ejemplos a seguir. Y con el tiempo se genera una gran confianza que les convertirá en grandes amigos e incluso en confidentes. Si el niño tiene un problema, es probable que acuda a sus abuelos y se los cuenten. También los abuelos transmiten historias de forma oral de una generación a otra, y eso forja adultos con una forma de ser y de actuar determinada. Impulsa, por favor, la relación de tus hijos con sus abuelos. Anímeles a preguntarles sobre el pasado, a ser curiosos, y deje que pasen tiempo de calidad juntos y que aprendan los unos de los otros. Para los abuelos es muy gratificante sentirse acompañados y escuchados por sus nietos, porque se entretienen, se divierten y no se sienten solos. Y hablando de los abuelos, les quiero contar que en el Facebook del ABC de los Padres tenemos un sorteo lindísimo para ir a ver la película En Guerra con mi Abuelo, que se trata de una comedia familiar, así que vayan ya mismo al Facebook del ABC de los Padres y participen ya mismo para que vayan en familia a ver esta película. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. Cuando somos padres primerizos, nos asustan muchas cosas. Casi que queremos salir corriendo al pediatra con cualquier cosa que nos preocupe.
Así que en nuestra sección de pediatría le solicitaba a la doctora Tatiana Barrantes que nos diga cuándo es realmente necesario llamar al pediatra. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Hola, Pi. ¿Cuándo debemos acudir al médico si nuestro bebé o nuestro hijo tiene fiebre? Eso va a depender principalmente de dos cosas. Por supuesto, de la edad del niño, pero más importante aún, de su condición. Si estamos hablando de bebitos de menos de 4 meses, lo mejor es que busquen ayuda médica de inmediato. Son niños muy pequeños, no se puede brindar cualquier tipo de tratamiento. Entonces, siempre es mejor primero una revisión médica. En niños un poquito más grandes, pues por supuesto podemos dar un poquito más de chance. Si vemos que lo que está es con un cuadro de fiebre, algunas molestias, irritabilidad, la mayoría de estos cuadros son virales, entonces podríamos tratarlos en casa con analgésicos y reposo. Pero ya si vemos que es una fiebre alta, que no cede, que el niño se ve realmente muy decaído, que tiene ya más de 3 días y la fiebre no cede, en esas circunstancias también es mejor consultar. Y por supuesto también depende del cuadro. En un cuadro respiratorio, si el niño está que no puede comer, que está realmente muy decaído, se ve muy agitado, definitivamente hay que llevarlo al centro de salud. Si es un cuadro de vómito y diarrea que no le está permitiendo rehidratarse, tiene también que ser valorado por un médico. En el caso de los brotes también es mejor valorarlos en el consultorio, porque por fotografía no siempre se aprecian bien. Siempre lo más importante es la condición del niño. ¿Cómo lo veo? Si papá o mamá tienen alguna preocupación, busquen mejor ayuda médica. Y muy importante, tener siempre en casa un termómetro y saber bien cómo funciona para estar seguros cuando el niño realmente tiene fiebre. Muchas gracias. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. Muchas gracias, doctora Barrantes, por estas recomendaciones. Mantener a su bebé lo más sano posible es una labor que realizamos en conjunto con los doctores. Y es por eso que es importantísimo acudir puntualmente a las citas de control del niño sano y a la vacunación. ¿Sabías que la fiebre es muy frecuente en los niños? Entre el 40 y el 60% sufren de temperatura elevada cada año. La temperatura normal del cuerpo es de alrededor de 37 grados. Sin embargo, puede ir variando en función de la hora del día y la edad del niño. En general, la fiebre aparece cuando el sistema inmunológico está combatiendo infecciones tales como resfriados e infecciones del oído, entre otros. Si tu hijo o tu hija parecen sentirse mal y con fiebre, puedes considerar darle Panadol Niños para el alivio del dolor y de la fiebre. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Cuando los niños y los jóvenes están estudiando, y más en un idioma que no es su idioma natal, tienen que mantener un nivel alto de concentración para entender el mensaje. Si no hacemos pausas de vez en cuando durante las lecciones, su cerebro se satura y dejan de estar atentos a lo que se les dice. Es por eso que en mis escuelas nuestro proceso de aprendizaje de excelencia incorpora estrategias de neuroeducación, tales como los brain breaks o recreos mentales, en que hacemos una pequeña pausa para movernos y después de esta pequeña actividad, los alumnos han recargado energías y refrescado la mente. Entonces, podemos seguir con la clase. Esta práctica la hemos implementado exitosamente en nuestras 4 escuelas, San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence. Llámanos ya y te daremos información de nuestras escuelas. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Al regresar de los comerciales vamos a hacer una actividad para estimular la memoria visual. Y en nuestra sección de Papá Presente, Sixto Porras nos compartirá sobre el valor del afecto. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Y en Fagrow contiene niveles probados de DHA, hierro, y es la única con MFGM que apoyan su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente para dárselos. Prueba en Fagrow. Apóyalo en su desarrollo mental. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza.
Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy estoy acompañada con Michi, que tiene 4 años, para continuar haciendo actividades antes de enseñarle a nuestros hijos a leer. Que el niño tenga una buena memoria inmediata es básico en el aprendizaje de la lectura. Hoy vamos a hacer actividades para desarrollar la memoria visual. Esta destreza permite que memoricemos las letras que forman una determinada palabra y archivarla para posteriormente reconocerla. ¿Cómo en qué cosas usted puede repasar lo que es memoria visual o memoria auditiva? Después de contarle un cuento a sus hijos, puede decirle qué pasó primero, qué sucedió después y así sucesivamente. Hoy lo vamos a hacer con nuestros chicos. Usted busque tarjetas así como estas que yo tengo aquí en la casa, o puede ser incluso recortes de revistas. Entonces vea, Michelle, yo te las voy a poner en un orden. Velas bien. Le voy a poner 3. Empiece con 3. Velas el orden en el que están. Ahora yo te las voy a revolver. La idea es que, vea que yo no las dije, es memoria visual. Yo no le dije las palabras, solo se las coloqué. Esa. Esa era la siguiente. Ese era el orden. Era pescado. Eso, muy bien. Si yo se lo digo, sería auditivo. Ahorita lo vamos a hacer simplemente de forma visual. Lo puede hacer con tarjetas como estas o con estas otras tarjetas de figuritas. Míralas bien, Michi. Vamos a ponerte 3. Vea que yo no se las estoy nombrando, solo se las estoy enseñando para que sea simplemente visual y no auditivo. Ahora te las voy a tapar. Velas bien para que te las memorices. Ahora las tapo y vos vas a ponerlas acá. ¿Cuál era la primera? Esa era la primera. ¿Quieres verla otra vez? Se la podemos enseñar otra vez. Ok, primero esa. Después, vamos a revisarla. ¡Muy bien! Te quedaron perfectas. Ahora vamos a hacerla con... Lo podemos hacer así con figuritas y también la podemos hacer con letras, Michi. Mira, vamos a poner esta primera. Después esta. Y después esta. ¿Ok? Velas bien cuál va primera, cuál va segunda y cuál va tercera. Ahora las revolvemos. Ponelas aquí encima si quieres. ¿Cuál iba primera? Vean que yo no se las estoy diciendo, solo se las estoy enseñando. ¡Bravo! La A, la S y la P. Muy bien, acuérdense que yo les hago solamente el sonido, que es algo de lo que vamos a hablar posteriormente. Solamente visual, no lo he hecho auditivo. Si lo hiciéramos auditivo, que lo vamos a hacer en otro programa más adelante, le digo el nombre de lo que les estoy mostrando. Muchísimas gracias, Campuyana, por acompañarme. Nosotros seguimos con más. St. Joseph's School presentó la sección Mamá Experta. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Cintia me escribió hace unos días en mi Instagram de Primora TV. Pri, mi hija heredó la impaciencia de su papá. Y luego de hablar un poco más con ella, me di cuenta que en realidad lo que sucedía es que su hija Emma, tan solo con 2 años, tiene una edad en la que todavía no comprende bien lo que significa sea paciente. La impaciencia y querer las cosas ya es algo muy propio de los niños pequeños. Y esta es una edad excelente para que los padres puedan comenzar a enseñar paciencia a sus hijos. Una cosa con la que debemos tener cuidado es no darles de inmediato todo lo que los niños nos piden, ya que eso los hace impacientes, pues tienen todo en el momento en que lo desean. Posiblemente sus hijos pequeños se enojarán por eso, ya que lo quieren todo de inmediato. Y tienen que aprender que no pueden tenerlo todo en el momento en que lo quieren. Un par de ideas que me han funcionado a mí muy bien para enseñar paciencia son preparar juntos algo en la cocina,
donde la única regla que deben de seguir es seguir los pasos con calma. Desde leer la receta, luego lavar los ingredientes, calentar el horno, cocinar y luego esperar el resultado. Y lo otro que ayuda mucho para la paciencia es sembrar juntos una semilla. A partir de los 3 años, un niño ya puede acompañar el crecimiento de una plantita. Planten juntos una, vayan a comprar la maceta, la tierra, las semillitas y acompañen junto con el cuidado su crecimiento y cada una de sus etapas. Estas dos actividades les deja grandes lecciones de paciencia. Poco a poco el niño conseguirá, con nuestra ayuda, ser cada vez más paciente. Pero hasta aproximadamente los 6 años no será capaz de esperar conscientemente. Así que hay que tener paciencia. Sobre todo, la paciencia la tenemos que tener nosotros para ser el mejor modelo para nuestros hijos. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. Nuestros niños perciben lo que significan para nosotros por medio de nuestra actitud y por la forma en que nos comunicamos con ellos. Por eso es tan importante expresar afecto. Y de esto nos viene a hablar Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¿De dónde surge la seguridad al crecer? El autoconcepto que tengo de mí mismo. ¿De dónde surge la habilidad de relacionarme con las personas que amo cuando he crecido? Del afecto que usted le dio a sus hijos mientras ellos eran pequeños. Por eso, ahora que ellos están pequeños, es el momento de expresar afecto y llenar su tanque emocional de 3 formas. Con actos de servicio que les permita a ellos sentirse seguros, amados. Cuando la mamá, el papá, los abuelos cocinan y hacen algo extraordinario por nosotros, nos sentimos amados. Aunque algunos de sus abuelos no abracen tanto, nos sentimos amados porque nos sirven, porque nos atienden y porque nos dan la seguridad de la familia. En segundo lugar, el afecto debe de expresarse con palabras, con un te amo, mirándole a los ojos. Eres tan importante para mí, te amo, mi amor, vales mucho. Uy, la sonrisa que viene a sus labios, la mirada que nos dan, es como si quisiera otra vez escuchar aquella palabra mágica, te amo, mi amor, vales tanto para mí. Todos los días dé una palabra de afirmación, un halago y una palabra de reconocimiento. Y en tercer lugar, el abrazo y el beso, ese contacto físico que nos hace estar seguros y confiados. Cuando sus hijos quieran pasarse a su cama porque se sienten inseguros o tienen miedo, déles usted un buen abrazo y no que se sientan mal porque se tiraron a los pies y quedaron ahí como arrimados. Usted agárrelo, estréchele entre su pecho, dígale cuánto le ama y duérmase juntamente con él. Eso jamás lo olvidará porque le dio la seguridad para crecer. Y un día, cuando él le toque abrazar a su esposa, entenderá que fue entrenado cuando era niño en sus brazos. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por recordarnos la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Recordemos ser intencionales al expresarles nuestro afecto con palabras, gestos y actos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que la pasen lindo en familia. Quiéranse y cuídense mucho. Que Dios los bendiga cada día y les dé sabiduría para formar a sus hijos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!